Hello, my goodness. Hello, hello, can you hear me? Hello, good evening, my goodness. We are only 14 right now. Hello, Fisher, good night. No se lo llevó la tía Julia. Bien, so let's start, okay? So se nos hizo largo el weekend, right? Long weekend. But anyway, so, sorry. Comentarle que fíjese que como acá cablecete es el que me tiene, me da wifi y se le ha caído la antena, están con, dice que con gasolina, entonces bueno, el tema es que dice que se les termina y pues al final creo que puedo, posiblemente me quede sin recibir la clase de mediación, primero Dios no suceda, le informo por si pasa. Okay, María del Carmen, no problem. I know that probably most of us, we have some issues, right? Can be electricity, can be internet connection, can be any problem regarding, you know, the situation that we, the emergency that we have. But anyway, okay, thank you for being on time and thank you for be connected, right? So espero que todos estén bien de alguna o de otra manera, pues que no haya sido afectado por la tormenta. Sé que en algunos lugares aún estamos como que más en alerta que en otros, right? Pero we have to continue, right? So ya tuvimos el descanso ayer para que ustedes, pues, en caso que tenían que desplazarse o problemas, pues ya ahora pues espero que ya todo esté normal y pues we have to cover the class that we missed yesterday, right? Esa clase no puede quedar perdida, la que no tuvimos el día de ayer, entonces esta clase se va a retomar lo más seguro para el próximo viernes, así que tómelo en cuenta que empezamos de descansando, so this coming Friday we do have class, right? Así que para los que se van de parranda los viernes, I'm sorry, right? I'm sorry because we have class, okay? So vamos a reponer la clase del lunes, okay? So let's see, we are, my goodness, 18, varios faltan todavía, me imagino que algunos por cuestión de una persona nada más me ha escrito que tiene un inconveniente. Then the rest, so they should be here, deberían de estar acá. Let's see, let's start. So we are going to pass the attendance y espero que hayan trabajado en la plataforma a pesar que no tuvimos sesión el día de ayer. Usted tiene la plataforma y está ahí pues 24/7, right? So you have to continue, you have to work, you have to do your homework, right? So espero que haya avanzado. En teoría usted está trabajando la sección 3. Perdón, la sección 4, la sección 4, porque esta sería ya la tercera semana, ¿ok? So en la tercera semana usted debería de trabajar la section number 4, ¿ok? Hoy va a sentir un poco tranquilo porque no hay examen, solamente es la sección 4, ¿ok? Next week, that will be the last week, la otra semana se nos acaba el módulo, entonces la otra semana usted tendría que estar trabajando la section number 5 and the final quiz, ¿ok? So, next week. Trate de no dejar eso a última hora, ¿right? No se quede como, ay, el jueves lo hago, el viernes lo hago, sino más bien trate de proyectarse y terminar si es posible antes, ¿ok? Bien, I'm going to pass the attendance. Igual quiero mencionar el porcentaje de asistencia, ¿ok? Voy a mencionar, primero voy a pasar la asistencia y luego voy a mencionar el porcentaje de asistencia que usted tiene.
vuelvo a mencionar esto, que es importante que lo tenga claro. La asistencia o el porcentaje de asistencia que usted necesita para pasar el módulo es de un 80% como mínimo. ¿Y cómo va a lograr usted ese 80%? Conectándose y permaneciendo en la reunión, ¿ok? No solo es de venir a decir presente al inicio y al final, sino que es permanecer conectado los 60 minutos que dura la video conference, right? So eso ya para que usted lo tome en cuenta. So let's start with the attendance and then I will see the score that you have until last week, okay? So César Alberto. César Alberto no está. Cristina Claribel. Cristina Claribel. No está. Giovanni Enrique. Giovanni Enrique no está. My goodness. Evel Virginia. Evel Virginia. No está. My goodness, sí me están escuchando, ¿verdad? Pensé que no, pero no están. Joel Eliezer. Presente. Thank you, Joel. Let's see, Jorge Orlando. Good evening, teacher. I am present. Thank you. Jorge Ulises. Present. Thank you, Ulises. José Luis. José Luis, no está. Jocelyn Jasmine. Present. Thank you, Jocelyn. Josué Danilo. Present. Thank you, Danilo. Kenia Jamilet. I am here, teacher. Okay, thank you, Kenia. Lilian Sarai. Present. Okay, thank you. Let's see, Lorena Stephanie. Lorena Stephanie. No está. Lucía Guadalupe. Lucía Guadalupe. No está. Manuel Arístides. Manuel Arístides. Dios santo. María del Carmen. I'm here, teacher. Thank you, Miss Melvin Rodrigo. Present, teacher. Thank you, Melvin. Mirka Lisette. Present. Thank you. Nelson Adán. Present. Thank you, sir. Norma Elizabeth. Good evening. Present. Thank you. Let's see, Norma. Salvador Antonio. Present. Thank you, Silvia Patricia. Silvia Patricia. Present. Thank you. Wendy Lisette. Present. Thank you. Wendy Stephanie. Present. Thank you. Wilmer Omar. Present. Thank you. Wilfredo Alexander. Present, teacher. Nice. William Leonidas. Good evening. I'm here. Thank you. Nice. So let's see. We are going to validate the attendance, okay? Rápidamente, ok, voy a dar el porcentaje que usted lleva de asistencia, ok. Si ya llegamos a la mitad del módulo, obviamente usted debería de tener un 50% de asistencia si usted no ha faltado ningún día y si no se ha salido o entrado tarde.
¿ok? Debería de tener 50% de asistencia. Si no tiene eso, obviamente es porque ha faltado o porque no ha estado en el tiempo completo de la sesión. Recuerde que usted al final de este módulo tiene que tener 80 para pasar, ¿ok? Si ya nos acabamos un 50, usted tiene todavía 50 puntos disponibles en estas dos semanas, ¿ok? Mucho cuidado con los que estén abajo de ese porcentaje, o sea, porque usted tiene que hacer la cuenta, ¿verdad? Si no falta ningún día de ahora en adelante, pues va a llegar a un 50 más lo que tiene ya acumulado, sume y usted vea si llega al 80, ¿ok? César Alberto, no, creo que no está, ¿verdad? César Alberto. No, no está, igual no tiene conexión, no sé. Cristina Claribel, muy bien, 52.19. Giovanni Enrique, 28.58. Evel Virginia, 50.10, excelente. Joel Eliezer, 62.29, está arriba de lo perfecto. Jorge Orlando, 37.60. Jorge Ulises, muy bien, 51.15. José Luis, 46.46. Jocelyn Jasmine, 44.79. Josué Danilo, 44.38. Kenia Jamilet, 49.27. Lilian Saraí, 49.48. Lorena Stephanie, 25.52. Lucía Guadalupe, 49.90. Manuel Aristides, 37.60. María del Carmen, 50.42. Melvin Rodrigo, 50.10. Mirka Lisset, 49.69. Nelson Adam, 39.17. Norma Elizabeth, 51.04. Salvador Antonio, 51.35. Silvia Patricia, 49.79. Wendy Lisette, 51.15. Wendy Stephanie, 41.56. Wilmer Omar, 48.96. Wilfredo Alexander, 52.81. William Leonidas, 44.38. Y ahí. Ahí estamos con los porcentajes. Eso, como le he mencionado, es el acumulado que usted tiene hasta el día jueves en este caso, ¿ok? Lo que se sume ahora lo vemos mañana. No sé si estamos bien ahí. Bien, creería que sí. Solemi. ¿Cuánto me dijo? 44%, William Leonidas. Deje ver. William. 44.38. Nah, bien poco, si solo un día faltado. Uh-huh. Un día le resta 60 minutos. Un día le puede bajar prácticamente 10 puntos. Ok, por eso es importante la conexión, ¿verdad? Por eso es que nosotros siempre le insistimos, conéctese, no mare what, ¿ok? Porque Richard, como un consulta. Día, diga. ¿A qué rango deberíamos de llegar ahorita? ¿Al 50% o 60%? 50. 50, ¿verdad? 50, sí, porque estoy dando lo que tiene usted hasta el jueves de la semana pasada. Lo que okay. Se haga ahora va a aparecer mañana. Ok, perfecto. Uh-huh. Ahorita la meta es 50. Usted sabe cuánto tiene y ahí usted valora. Y ahorita le falta por hacer 50 puntos más porque vamos prácticamente a la mitad. Entonces ahí usted haga su cuenta y tiene que llegar arriba del 80. Thank you. Nice. Let me share the screen really quick. So we are going to continue with this, okay? So we have something right here that it's WH questions, okay? Tal vez algunos ya han escuchado hablar de esto, creo que yo se los he mencionado en algunas ocasiones, aunque de una manera
así rápida, ¿verdad? Pero WH questions, esto usted lo va a seguir viendo en los siguientes módulos, ¿ok? No es la única vez que lo va a ver, sino que lo va a ver con diferentes temas en el presente simple, lo va a ver en el presente continuo, etcétera, etcétera. Pero le voy a compartir acá al grupo de WhatsApp algunos ejemplos y más información, porque look, what we have right here, it says WH questions with be. Preguntas con WH con el verbo to be, que el verbo to be es lo que nosotros estamos viendo, ¿ok? Pero acá a veces presenta solo, por ejemplo, what, where, how, who, ok, where. So, no son solamente esas WH questions. Por ejemplo, la que yo le mando, ahí está el who, el what, when, where, why, which, whose, and how. Ok, se llaman WH questions because normally most of them start with a WH. Mire, toda la mayoría inician con WH. Por eso se llaman WH questions. Y en algunos libros o en algunas ocasiones usted lo va a encontrar como information questions, ¿ok? Information questions. WH question or information questions. Quiere decir que son oraciones, preguntas informativas, ¿ok? Hemos visto preguntas con el verbo to be, ¿ok? Hemos visto, am I a doctor? Is she a nurse? Are we classmates? So, esas son las preguntas que hemos visto, recuerdan, con el verbo to be, pero también se puede hacer preguntas con las WH questions, ¿ok? Por ejemplo, en la imagen que yo les he compartido, ahí está who. ¿Qué sería who? ¿Alguien sabe? ¿Quién? ¿Quién? Muy bien. ¿Cómo? Who. ¿Quién? Who. Who. Sería who. ¿Quién? Esto va a ser para una persona, ¿ok? Esto va a ser usado para una persona. Por ejemplo, usted dice en español, mira, ¿quién es ese? Una pregunta que nosotros normalmente hacemos, mira, ¿quién es ese? Right? So, who is he? Esa sería la pregunta. Who is he? ¿Quién es ella? Who is she? ¿Ok? ¿Quiénes son ellos? Who are they? Then we have what. ¿Qué sería what? ¿Qué? 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 Muy bien. ¿Qué? ¿Ok? It's, this is the for extra information. What does this sentence mean? ¿Ok? What's your name? Preguntas comunes, right? What address are you wearing tonight? What dress? What it's your favorite color? Okay. So, ¿qué? Then we have when. Okay. This one is for time. ¿Qué sería when? ¿Cuándo? There you go. ¿Cuándo? Okay. When can I see you again? ¿Cuándo puedo verte? When, ok, cuándo, cuando usted quiere saber, este, ¿cuándo vas a ir a trabajar? When are you going to go work? Ok, cuándo, cuándo, ok, cuando denota tiempo. Then we have where, ¿qué sería where? ¿Dónde? ¿Dónde, ok? That means location, okay? Location, okay? Donde, okay? Usted le dice a alguien, hey, where were you born, okay? Where are the keys? ¿Dónde están las llaves? Where are you from? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Where are you from? ¿De dónde eres? Where do you live? ¿Dónde vives, okay? Para preguntar ubicación, lugar. Then we have why. ¿Qué sería why? ¿Por qué? Ah, ok. ¿Por qué? Siempre que usted tenga una pregunta con why, normalmente vamos a usar la respuesta because. ¿Ok? Porque este why le están pidiendo a usted una razón, una causa, una explicación. Le va a decir su jefe, hey, why are you late? ¿Por qué viene tarde? Y ahí empieza usted, ah, because of the traffic, ah, because of whatever, right? So usted da una razón,
why, yo le puedo preguntar a usted, why are you learning English? ¿Por qué está aprendiendo inglés, right? Why, usted me va a dar una explicación. Oh, because I like it. Oh, because of my job. Because I want to improve. Because I have to travel, whatever, right? So why es una razón de por qué. Then we have which. ¿Qué sería el which? ¿Con cuál? Desear. Ok, sí, which podría traducirse como un desear, pero en la WH question es una opción, ok, como una selección. Por ejemplo, usted le dice, hey, which is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Hay muchos colores, usted tiene que escoger entre varios, ok. Usted le van a decir, hey, which one do you prefer? ¿Cuál prefieres tú? Ok, so el which va a ser para choice, ok, cuando usted tiene que elegir entre varias opciones, ok. Which of these pens is the best? Which author do you enjoy? Which one do you prefer? Which color do you like it? Ok, so usted tiene opciones y tiene que escoger. Then we have whose. ¿Qué sería whose? ¿Cómo? Es quiénes. Ajá, ok. Whose es como una possession, dice ahí, una posesión, ok. Cuando usted quiere decir, por ejemplo, ¿de quién es esto? Who's the owner? ¿Quién es el dueño? Ok. Ahí sería como que usted quiere saber de a quién le pertenece X cosa. Mire el ejemplo. Whose child it's the it's that has a coat, okay? Whose pen, okay? ¿De quién es este lápiz, okay? Whose pen is this? ¿De quién es este lapicero? Who's the owner of the car, okay? ¿De quién es el dueño de este carro? O sea, usted quiere saber possession, de quién le pertenece X cosa, okay? Puede ser objeto, puede ser persona. And the last one that we have right there is how. Okay, how. ¿Qué entiende por how? ¿Cómo? ¿Cómo? Okay, es un proceso, okay? How do you spell? ¿Se acuerda cuando le pregunté? How do you spell your name? Ah, ¿cómo deletreo mi nombre? How do you like coffee? Ah, que cómo me gusta el café. Ah, how do you like the weather? Que cómo me gusta el clima. How's the weather? ¿Cómo está el clima? Okay. So hay muchas preguntas que yo puedo usar con el how. Ahí en la otra imagen que mandé hay unas preguntas, unos ejemplos. Mire, who, what, when, where, which, why. Whose, okay, how, whom, mira, y hay otro más, whom, whom did you see, este es para persona también, whom, how many and how much, okay, esto usted lo va a ver más adelante, how many and how much, countables and uncountables, okay, cosas que yo puedo contar, voy a decir how many, hey, how many students are in the class, yo los cuento, how many, how much es para cosas que yo no puedo contar, ok, how much money do you have, ok, so how much, este va a ser para uncountables, how old, ok, qué tan viejo, how old are you, cuántos años tienes, y ahí está how far, ese ya sería para distancia. How far do you live? ¿Qué tan lejos vives? ¿Ok? So, please, as a homework, yo sé que ustedes, su trabajo, sus tareas son la plataforma, pero trate de escribir por lo menos una pregunta con cada WH question de la segunda imagen, ¿ok? Donde está who, what, when, where, why, which, whose, and how. Usted trate de escribir una pregunta, ¿ok? Una pregunta con cada uno de esos y mañana vamos a ver si usted empieza la clase
leyendo, ¿ok? So look at what we have in the book, ¿ok? Vea los que tenemos en el libro. Aquí el libro solo se queda con unos cuantos. Yo le he puesto ahí más, ¿ok? So what's your name? Ah, my name is Jill. Who's that? ¿Ok? ¿Quién es ese? Ah, it's my brother. Who are they? ¿Quiénes son ellos? Oh, they are my classmates, ¿ok? Now we have where. Where are you from? ¿Ok? Esto ya lo hemos visto, right? I'm from Canada. How old is he? Usted quiere saber cuántos años tiene él, cuántos años tiene ella, cuántos años tienen ellos. How old are they? How old is he? How old is she? ¿Ok? Recuerde que acá el libro nos está presentando el WH question con el verbo to be. El verbo to be ya usted ya se lo puede, ¿ok? Where are they? They are from Rio. ¿Ok? Where are they from? Now we have how, ¿ok? How are you today? ¿Ok? How are you today? I'm just fine. What's he like? ¿Qué quiere decir esta pregunta? What's he like? ¿Cómo luce él? Ah, very nice, ok. Qué bueno que me contestaron correctamente, porque a veces como veo el like, pienso que le gusta, pero like, aparte de ser un verbo gustar, tiene otros significados, ok. So, in this case, si yo le digo, what's he like? Le estoy preguntando cómo es él. Usted lo puede describir físicamente o características personales de la persona. Mire, he's very nice. Si yo le pregunto, what's your mom like? No le estoy preguntando qué le gusta a su mamá. Ok, si yo le digo, what's your mom like? Le estoy preguntando cómo es su mamá. Ah, viene usted y me dice, ah, she's a little bit tall, she's thin, she's friendly, she's beautiful. Y empieza usted a describir a su mamá, ¿ok? So, what's Rio like? ¿Ok? Igual acá, mire cómo es Rio. Oh, it's very beautiful, ¿ok? So, y aquí nos presenta el who's o el who is, ¿ok? Lo mismo, el contraction, el apóstrofe que ya hemos visto, ¿ok? Yo puedo decir, who's your best friend? O yo puedo decir, who is your best friend? Es lo mismo, ¿ok? So, let's see, let's complete the conversation with the WH questions, ¿ok? Déjeme ver si puedo tomar una captura rápidamente, porque esto lo vamos a hacer en equipos, ¿ok? Vamos a ver si nosotros logramos completar estas WH questions, ¿ok? Usted tiene que ver la respuesta. La respuesta es la que a usted lo va a guiar para saber cuál es el WH question que le corresponde, ¿ok? Voy a crear rápidamente grupos. Vamos a crear nada más cuatro grupos nada más, porque para que queden ahí un poco numerosos. Sé que algunos están con problemas de internet y eso. Entonces voy a crear nada más cuatro grupos. ¿Qué es lo que usted va a hacer con los compañeros? En cuatro minutos va a buscar las respuestas de esas preguntas. Todas son WH questions, obviamente con el verbo to be. Ahí se los envío al grupo por si alguien no tiene el manual a la mano, ¿ok? So, ¿está claro qué es lo que vamos a hacer al llegar al equipo? ¿Sí? Nice. Sí. So, we have 4 minutes, ¿ok? 4 minutos, rapidito, y vamos a regresar con las respuestas.
Hola, ¿alguien más está en línea? Hola, hola, ¿cómo va este equipo? Hola. Silvia, Patricia, Nelson, Mirka, Lisette, Joel. Debemos de compartir la información, ver cuál va a ser la respuesta. Ahorita no puedo, teacher, voy de camino a mi casa, ya casi llego. Ok, nice. Mirka, Nelson, Silvia. Yo no puedo conectarme, no se descarga el lo que envió al WhatsApp. No sé si es porque está la cámara también, es que estoy en el celular, porque como no hay energía, entonces está bien complicado con la señal. Ok, ok. ¿Y Nelson? Voy ajustando para terminar aún. Son lujosos, pero como en la vida en que vivimos. Plataforma what parecida is, como what? What? What is Istanbul? What Istanbul like? Ajá. Uh-huh. Ah, okay. We finish. ¿Cómo va este grupo? ¿Ya terminamos?
No. No. Not yet. Not yet. Okay, one more minute, okay? Thank you. Do we finish in this group? Yes. Ya terminamos. Yes. Okay, nice. Okay, welcome back. Okay, welcome back to the main room. Okay, so let me share the screen one more time and let's see. Okay, bien, creo que había un grupito por ahí como que no lograron trabajar porque no estaban como que todos disponibles, pero vamos a tratar de ver cómo resolvemos. Okay, ahí me metí a un par de grupos, uno no había terminado aún, creo yo, pero ya el tiempo ya se nos había pasado, así es que vamos a ver aquí cómo quedamos, ¿ok? So it says, complete the conversations with WH question, ¿ok? Then practice with a partner, ¿ok? So we have, let's see, three conversations, ¿ok? Let's see the first one, number one. Ayúdame, Wendy Lisette. You will be letter A, and Jorge Orlando, you will be letter B, okay? So Wendy and Jorge Orlando, please go ahead. Wendy Lisette. Okay. Wendy, you are letter A, okay? Usted es las, todas las A y Jorge es todas las B. Wendy Lisette, no sé si nos está escuchando. No, no se le escucha a Wendy, no sé qué pasó. Creo que tenga algún problema ahí con su micrófono, Wendy, porque sí desactiva ahí el audio, pero no le da el, no le escuchamos. Vamos a ver, Kenia, ayúdele por favor. Kenia Jamilet, please. You are letter eight. Look, who is that? Oh, he's a new student. What's his name? I think his name is Chienku. You, where is he from? He's from China. Okay, perfect. Thank you, Kenya. I'm Jorge Orlando. Nice. Who's that? Right, aquí está el ejemplo, right? Who's that? ¿Quién es? Oh, he's a new student, okay? Un nuevo estudiante, okay? Aquí en base a la respuesta yo pongo la pregunta, right? So what is his name, okay? ¿Cuál es el nombre de él? Ah, yo creo, I think, okay? Esta es TH, acordémonos de la pronunciación, right? I think his name's Chin Q, el nombre ahí, lo que sea, right? Then Chin Q, y mire la respuesta aquí, it's from China. Ah, entonces tengo que preguntar que de dónde es, right? Where is he from? Where is he from? Ah, it's from China. Okay, nice. Let's see, William Leonidas, you are letter eight. And let's see, Manuel Aristides, please be letter B. Okay, so go ahead, William and Manuel. Serja. Yo soy la A, ¿verdad? Then you are eight. Okay. Serja, where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul.
Bueno, y me confundí ahí. Vea la respuesta, le dice Istanbul, it's very old. Who is it? Istanbul. Pero who, recuerdes que who dijimos que era para una persona. Y en este caso estamos hablando de una ciudad. Ok. Vamos a ver, ayúdenmele a William, Joel Eliezer, ayúdenle por favor en eso. Joel Eliezer. No, teacher, no llegué hasta ahí. No llegó ahí. Vamos a ver, María del Carmen, ayúdele usted, please. La del literal 2, ¿verdad? Ah, eight right here. Estamos en esta literal A. What is Istanbul like? Ah, ok. What is, no olvidemos el verbo to be, ok. What is Istanbul like? Ok, la pregunta sería, ¿y cómo es esa ciudad de Estambul? ¿Cómo es? ¿Cómo sería la respuesta, Manuel? Istanbul is very old and beautiful. Thank you. Ok, ahí está como una pequeña descripción, lo que yo les decía, que yo acá, cuando hago la pregunta, hey, how is she like? How is this place like? Estoy preguntando que cómo es, que yo quiero saber más información, ya sea características físicas o algo pues de personalidad, ok? So, continue, William, the next question. La letra B. Hey, usted es la. Hey. Okay, ahí. Ya le di. Sí, Wilfredo Alexander, ayúdele a William, por favor. Wilfredo Alexander, acá, literal, en esta pregunta, ¿cómo quedaría? Sería, what your last name? Ok, what is, no olvidemos el verbo to be, right? What is your last name? Ok, what is your last name, Manuel? My last name is Erdogan. Perfect, okay. My last name is Erdogan. Okay, no problem, William. No problem. Let's continue, okay? Let's see. Number three, okay? Number three. Vamos a ver. Salvador Antonio, you will be letter B. And Jorge Ulises, B letter I. Jorge Ulises, Salvador Antonio. Los que no estén con el micrófono, apaguemos. Creo que Nelson Adán se le activa el micrófono. Tenga cuidado ahí, por favor. Bien, vamos. Let's see, dijimos. Tengo problemas del internet. No he entendido casi nada. ¿Quién me está diciendo eso? Quiero ver. Ulises. Hola. No sé quién comentó algo por ahí. That's you, Jorge Ulises. ¿Fue usted, Ulises? Bien, no sé si me está escuchando. Who wants to help me? ¿Quién dijo yo? ¿Puedo, teacher, ayudarle? Nelson, so Nelson B letter 8. Ok, y Salvador dijimos letter B, right? So, Salvador. Hi, John. How are you? Carolina is here.
Continue, Nelson. Ustedes literal a Nelson, usted es la Carolina. Carolina, I don't know here. Hey, now the question, ¿cómo quedaría la pregunta acá, Nelson? Nelson. Is how local? ¿Cómo quedaría la pregunta ahí? Después que usted le dice, Carolina, I don't know her. Mire la respuesta. She is relative. Is how local here? Let's see. Vamos a ver. Norma Elizabeth, ayúdeme en esta pregunta. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo le queda a usted? How is she? How is she? Okay. Can be, right? How is she, ¿cómo es ella? Pero, ¿cuál sería como la más apropiada? ¿Cuál creen ustedes? Who's she like? Okay, what is she like? Okay, what is she like? What is she like? ¿Cómo es ella? Okay, ¿cómo es ella? Salvador, give us the answer, please. She's really pretty and very smart. Okay, thank you. She's really pretty and very smart. So Nelson, continue with the last question. Nelson, Adam. Teacher, podemos hacer una pausa. Quiero preguntarle algo. Nelson, dígame. Here, teacher, is Hall love here? En la anterior, alguien puede poner, ok, how is she, pero ese how es como más para, no sé, para no es para persona. En este caso, en la respuesta me está dando una descripción de cómo es ella físicamente y cómo algún rasgo, alguna característica de su personalidad. Entonces, la más apropiada, what is she like? Ok. ¿Cómo es ella? Okay. Ok. Así como tenemos acá. Mire. What's he like? Ah, ¿cómo es él? Ah, it's very nice. Ok. What is she like? Ah, she's really pretty and very smart. Ok. Nice. The last one. ¿Quién me dijo la última? How old is she? Ah, thank you. How old is she, right? How Salvador? Old is she? She's 18 years old. Perfect, okay. She's 18, okay. 80 sería 80, right? 18, okay. 18, okay. She's 18 years old, okay. Entonces la pregunta sería, how old is she? ¿Cuántos años tiene ella? No, how old are you? Porque no estamos hablando de usted, sino que de ella, ¿ok? So, please study the WH question. En serio, haga el tiempo, unos 5 minutos para que escriba una WH question con cada una de las que yo le envié para que mañana podamos iniciar la clase con eso. Look, we have right here word descriptions, ¿ok? Aquí usted puede ver cómo describir a las personas, ¿ok? Ahí está la imagen, ahí un poco graciosa y hay de todo un poco, mire. Right here it says he is really tall, ¿ok? Mire, ¿qué sería tall? Alto. Alto, él es extremadamente alto, ¿ok? Él es realmente alto. And now we have the opposite right here. He's short. ¿Qué sería este short? Corto.
bajo. Él es pequeño. Bajito. Él es pequeño, ¿verdad? Bajo de estatura. Enano no, sino que bajo de estatura. ¿Okay? Chaparrito, chaparrito. Chaparro, dice chaparrito. ¿Okay? Now, it's right here. She's a little heavy. Okay, look at her. She is a little heavy. Es como decir un poquito gordita, ¿no? Es como pesada. Rellenita. Ok, rellenita. Así decimos, o sea, de una manera que no suene pesado, ¿verdad? Es un poquito rellenita, ¿ok? Then we have right here, she's really friendly. ¿Qué es friendly? Este es un adjective, friendly. Amistosa. Amistosa, amigable. Ella es bastante amigable. Ella es realmente amigable, okay? Now, let's see, right here, she's thick, okay? Sería como algo de opuesto al little heavy, right? She's thick. Como delgada. Ella es delgada, okay? Ahí está en la picture, mire, ella es delgada. Now we have this one, he's handsome. Handsome, okay? Es guapo. Guapo, ok. Este es para un hombre, para alguien del sexo masculino. No me le vaya a decir a una mujer, hey, you are handsome. A una mujer usted le va a decir, pretty, she's very pretty, o le va a decir beautiful, ok. Beautiful, pretty, ok. Handsome es para masculino, ok. Guapo, and she's very pretty, es muy bonita. Ahora, si yo digo aquí, they, mire, they are good looking. So, what is good looking? Ellos son guapos, hermosos. Ok, guapos. En palabras salvadoreñas, guapo, ¿verdad? O sea, pero usted traduce good looking, es bien parecidos. Ok, así dice, así sería como la traducción. Ellos son bien parecidos porque estoy diciendo que él es guapo y ella es bonita. Entonces ellos juntos son bien simpáticos, apuestos, bien parecidos. Ok, now, what else we have right here in the picture? Let's see. He's quiet, ok. He's quiet. Él es quieto. Callado. Calmado. Callado. Callado. Ok, callado. O sea, no habla. He's quiet. O sea, él es una persona de pocas palabras, así como callado. Ok. And now we have the opposite. She's a talkative. ¿Qué sería el talkative? ¿Cómo? Platicadora. Ok. Sí, en la traducción, ¿ok? Hablantina, decimos nosotros en nuestro español, ¿verdad? Perica, ¿verdad? Hablantina, así como que no, no se calla, ¿verdad? No deja de hablar. What else? She's serious, ¿ok? That's Spanish, right? Like in Spanish, una persona seria. The opposite, it's funny, ¿ok? It's funny, gracioso, ¿verdad? Gracioso. And the last one right here, también. Es un payaso. Ella es tímida. Me da miedo de volado. Right here, she's shy, ok, shy. Sí. Esta es una persona tímida, apenada, ¿verdad? Penosa. Usted dice, ay, este es bien penoso, no habla, usted le da pena. Así dice una, right? So in English, she's shy, ok. So from all these descriptions, so, tell me three from you, ok? Dígame tres de usted, la que sea. Vamos a ver. Mirka, Lizette, which ones do you have? Which ones are you? I think. Ok, you are think. What else? I am talkative. You are talkative, ok. No sé cómo se dice sociable. That would be talkative. That would be talkative. I don't know.
What else? What else? Probably you are really friendly. Friendly. Okay, you are very friendly, okay? Nice. Let's see, we have 2 minutes. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a, vamos a ver a quienes no le hemos preguntado. Wilmer Omar. So, from the this Wilmer, que Wilmer, si no le pregunto, se enoja, porque es que lo ando buscando siempre antes que termine la clase. Ajá, which ones are regarding you? Which ones? Descriptions. It's Jackson. Okay, I am. Okay, verbo to be, right? I am handsome. I guess he's funky, funny. Which one? Which one? Tea. You are talkative. Es, ¿quieres decir este? Talkative. Sí. Talkative and one more. Uno más. I am. He's handsome. Okay, you are handsome. Ya lo dijo dos veces, que soy doblemente guapo, dice. Este, Wilmer Omar. Vaya, le vamos a decir que sí, Wilmer Omar. So, time is over. Tengo que validar la asistencia. Permítanme, no se vayan. Porque sí, hay varios aquí que no me contestaron al inicio y no los quiero dejar así sin la asistencia. Confírmeme, por favor, si está presente César Alberto. César Alberto. Cristina Claribel. Cristina Claribel. Giovanni Enrique. Giovanni Enrique. Evel Virginia. Present, miss. Thank you. José Luis. José Luis. Lorena Stephanie. Lorena Stephanie. Lucía Guadalupe. Después de ella voy yo. Manuel Aristides. Present. Thank you, Manuel. Y quiero ver. Bueno, nada más. Repito, no tiene asistencia César Alberto, Cristina Claribel, Giovanni Enrique, José Luis, Lorena Stephanie y Lucía Guadalupe. Ok, so, supongo que no. Sure. Hola. Teacher, I have a question. How can I use how come? How come? Okay, eso está en las de las que yo le envié. O sea, aquí el ejemplo que nos da es how come I can see her. O sea, sería como de qué manera, okay? De qué manera yo puedo verla. De qué manera puedo a cocinar arroz, no sé, como que usted hace esa pregunta, como de qué forma hago tal cosa, de qué forma puedo lograr X cosa, ¿ok? Esa sería como la forma. Nice. Okay, thank you. Thank you, Orlando, no problem. So time is over. We do have class tomorrow, ¿ok? Los espero mañana. Primero Dios, el clima no cambia, ¿verdad? Tenemos clase mañana y vamos hasta el viernes, aladitos. Así que mentalícese, ¿ok? Que no va a haber viernes de parranda, ¿ok? So, bye bye. See you tomorrow. Bye, good night. Good night. Bye bye. Take good care. Night, see you tomorrow. Good night. Good night. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye.